así como con esa cautela y mirando y reflexionando. Y también lo importante es lo que venga después, o sea, el eclipse no es solo estas horas que vamos a, este tiempo que vamos a tener de umbra, sino que también lo que vaya a ocurrir mañana y los días siguientes, hay que seguir ahí mirando cómo la naturaleza nos está dando estos mensajes. Como observando que si hay viento, si hay lluvia, ese tipo de cosas, ¿te refieres? Por ejemplo, la lluvia ya nos está indicando quizás que como que la naturaleza se está manifestando respecto, bueno, a toda esta gente que sabemos que también llegó por el eclipse. Eventualmente hay que ver quizás si ocurren ciertos cambios. Sabemos que, por ejemplo, aquí como otro fenómeno natural, nosotros estamos en este momento con florecimiento de la quila en algunos territorios, que también es un anuncio para el pueblo mapuche. Sí, lamentablemente no es muy bueno tampoco. Ya que lo nombraste, el otro día leí un artículo, me quedé muy curiosa con eso, que el significado que le dan ustedes al florecimiento de la quila, porque no florece todos los años. Pues, exactamente, no florece todos los años. Extrañamente, eso sí, floreció el año pasado y floreció este año. Lo que también ahí genera nuevamente está como qué ocurre. La quila es generalmente se vincula a periodos de escasez de alimentos, a hambre en sus periodos más críticos. Bueno, también es el surgimiento y aparecen en demasía los ratones dentro de todos los territorios. Okay. Entonces son esas señales las que, por así decirlo, hay que ir mirando y entendiendo que, por así decirlo, no son aisladas. Estamos en pandemia, que también yo creo que nos tiene que hacer reflexionar por qué estamos así. Bueno, nos vamos a quedar entonces reflexionando. Acá en Puerto Saavedra, 12 del día con 59 minutos, completamente oscuro. La gente grita emocionada. Amigo, ¿cómo describe el momento que estoy viviendo? ¿Está oscuro ya? Sí, está oscuro. Después de haber visto nacer a mis hijos, esto es lo más impresionante que he vivido en toda mi vida. Contento, me imagino. Muy contento. Una experiencia inolvidable. La segunda. Muchas gracias, muchas gracias. Mira, Cecilia, conversando con la gente. Amiga, está oscuro, ¿cómo lo interpretan? Emocionante, no sé, no lo puedo explicar, nunca he visto algo así. Ya, muy bonito, ¿no? Sí, lindo, lindo, lindo. Bueno, lo que dice la gente acá, Cecilia, completamente oscuro en Puerto Saavedra con este eclipse total de sol a esta hora del día. Acá en la costa de la Araucanía. Qué emocionante y qué impresionante lo que dijo este señor. Después, no cortes, porque queremos que nos sigan ahí transmitiendo. Lo que dijo, que después del nacimiento de sus hijos era lo más impresionante o emocionante e importante que había vivido. Vamos a ver, vamos con Nelson Ojeda, a ver qué está pasando por allá en Penco. Sí, yo ahora estoy ya con los lentes puestos, Cecilia, porque ya comienza a notarse algo de este eclipse acá en las explanadas de la playa de Penco, pese a que nos está divisando de la misma forma como lo describía Christopher en este contacto desde la región de la Araucanía. Mucha nudes, lo vuelvo a reiterar, al igual que en el contacto anterior, pero... Gracias, sí, Nelson. Vamos con Claudio Arévalo ahora en Temuco. Les recuerdo que falta un minuto, 8, 7, 6 y así, para que se provoque la oscuridad total, el eclipse total del sol. Claudio, ¿cómo está oscuro ya en Temuco? Sí, Cecilia, oscuridad total a esta hora aquí en el centro de Temuco. Estamos frente a la catedral de la capital de Araucanía, donde, claro, mucha gente sacando fotografías, algunos aplaudiendo también en algún momento. Vamos a interrumpir a algunas personas que están acá en directo para Cooperativa. Señor, ¿qué le parece este fenómeno? Buenas tardes. Es algo muy emocionante en este momento. Le puedo decir que es algo nunca antes visto y emocionalmente emociona bastante. ¿Es acá de Temuco? Exactamente, acá de Temuco. Escapamos un ratito de las laborales y estamos contemplando este espectáculo único en la naturaleza y en este momento en nuestra ciudad. Muchas gracias, muy amable. Cecilia, la gente muy emocionada aquí frente a la catedral de Temuco. Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarle para Radio Cooperativa. ¿Qué le parece este fenómeno? Hola, buenos días, parece buenas noches, porque está realmente impresionante, es muy bonito, es algo que nunca habíamos vivido, por lo menos acá en la región de la Araucanía, así que feliz de presenciar algo tan bonito. Muchas gracias, muy amable. Así está la gente, Cecilia, está ahora muy emocionada cuando está en una oscuridad total
aquí en la capital de la Araucanía. Oscuridad total también entonces en Temuco. Yo te cuento que acá en Santiago, como nos decíamos, es como si se hubiera nublado un poco, ha bajado la temperatura, está así como el sol debilucho, eso es lo que podríamos decir. Y en este momento ya queda así como una, se ve como una uñita pequeña, muy delgadita, es lo que ya a ese nivel está, y se cubre totalmente el sol, ¿eh? Impresionante las imágenes que uno puede ver, cómo esto... Porque en este minuto se está provocando entonces el eclipse total de sol. Y ahí la gente que grita, y eso ha provocado que sea de noche total entonces en todas estas localidades allá en la Araucanía, que es el lugar, el escenario principal para observar este eclipse total de sol del 2020. Para esa región, para que vuelva a ser testigo de un eclipse como este, van a pasar algo así como casi 400 años para que se pueda observar así desde la Araucanía. Entonces, ya se provocó entonces el eclipse total, la corona solar.